A ver qué. Bueno, buenos días para todos, chicos. Juan, bienvenido otra vez a Colombia de manera virtual. Les quiero presentar a mis estudiantes de séptimo semestre. Como les decía, ellos ya empezaron todo un proceso filantrópico para irse incluyendo a las teorías y a las técnicas de la responsabilidad social empresarial, para evitar lo que hoy revisaremos con la magíster María José, lo que es el greenwash, y nosotros como comunicadores desde nuestra ética profesional tenemos que evitar. Entonces, en concordancia, chicos, la clase de hoy es una clase espejo con invitados internacionales, una amplia experiencia, tanto práctica y muy técnica, referente a cómo desde Salvador y otra perspectiva de los países latinoamericanos con quienes compartimos muchas creencias, culturas y formas de hacer las cosas, ustedes puedan evidenciar que la temática del greenwash y evitar este tipo de mala publicidad y malas prácticas de responsabilidad a nivel del continente y que ustedes puedan llegar a tener otra perspectiva desde uno de los países aliados y universidad aliada. Con la Universidad de la Costa, como es la Universidad de Don Bosco. Así que, Juan, bienvenido, muchas gracias por hacer este contacto con tus profesores. Juan Maldonado es el director del programa de comunicación social en El Salvador, así que quien quiera, después de que pasemos esta coyuntura, es muy importante que puedan vivir una experiencia de intercambio, no solamente de las clases de espejo, sino desde esa realidad que les puede nutrir el viajar y pasar un semestre en El Salvador. Gracias, Margarita, por siempre la invitación y sin duda esta experiencia que enriquece tanto a los chicos de las universidades visitantes como de las universidades sedes. Esto de los intercambios es muy bueno. Nuestros chicos vienen con una panorámica diferente dentro de estos entornos, no solo por el hecho de compartir lo que acá se forman o lo que ellos saben, sino que es su experiencia de vida que los lleva a ser diferentes. Igual un saludo a todos los estudiantes de tu programa de grado, a todos los de tu asignatura, y estamos acá con la profesora María José Monjarás, que tiene una alta experiencia, una vasta experiencia a nivel de estos temas de relaciones públicas y sobre todo en esta línea de RCE, y más, como lo van a notar más adelante, que ahora nos estamos adaptando acá en el país a tema de sostenibilidad, que es uno de los fuertes, dejando esa temática de RC. Entonces, esperamos que esta sea muy fructífera, esta conversación, así como lo fue la conversación de hace una semana con los chicos de tu otra asignatura, que creo que es muy buena, y eso nos enriquece a todos. Así que un saludo para todos y gracias por estar en esta conferencia. Nuevamente gracias a ustedes y ahora les queremos presentar a la profesora María José, quien nos va a contar desde su experiencia práctica todo lo que vive El Salvador en esta transformación de la responsabilidad social empresarial y los casos de greenwash. Hola a todos, es un gusto poder compartir con ustedes pues algunos conceptos que estoy segura que tenemos muchas similitudes. Probablemente estemos trabajando en esa línea y la verdad es que de lo que se trata es contar un poquito la experiencia de lo que estamos viviendo en El Salvador, de las transformaciones que estamos viviendo relacionados al tema de responsabilidad social empresarial y que estamos precisamente migrando a un concepto más incluyente, más integral, que es el tema de sostenibilidad. Pues preparando precisamente la presentación y quizás ahorita voy a ver si se las puedo compartir para ir iniciando desde ya. Entiendo que la dinámica va a ser pues la presentación y después vamos a tener un espacio para preguntas-respuestas, porque creo que esa va a ser la parte más importante de todo, poder aprender de ustedes también y de esas inquietudes que estoy segura que van a tener. Así que vayan anotando, por favor, cualquier término, cualquier duda que tengan y, por supuesto,
vamos a tratar de ir retroalimentando en ese sentido. A ver. Vamos a ver si es en la parte de compartir todavía, ¿no, María José? Dele, vamos a ver. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Sí? Ahí está, ya estamos viendo la presentación. Sí, sí, perfecto. Hoy sí, ahí estamos. Ahí estamos ya, María José. Gracias. Vale, excelente. Bueno, entonces, pues me pidieron conversar un poquitito sobre estos dos términos que de alguna manera se vinculan, aunque tienen sus diferencias bien, bien marcadas, ¿verdad? Entonces, la idea es ir conversando de cada uno de los términos y después pues tratar de llegar a una conclusión. Entonces, el greenwashing y la RC, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender en qué contexto estamos pues los consumidores y la sociedad, ¿verdad? El consumidor y la sociedad en general cada vez están más sensibilizados en esos temas sociales, en estas buenas prácticas, están siendo bien conscientes de los recursos que se tienen, del cuidado de estos mismos recursos y no comprometerlos en el futuro. Eso es lo que estamos hablando actualmente, ¿verdad? Y en esa misma línea, pues los consumidores están demandando de las empresas productos amigables con el medio ambiente, responsabilidad en su accionar y sobre todo transparencia y honestidad. Y quiero que de verdad anoten esos dos términos, transparencia y honestidad, porque esa, digamos, es la clave y es parte de las diferencias entre estos dos términos que mencionamos al principio. ¿Pero qué es el greenwashing o el greenwash, como se conoce? Pues básicamente la palabra greenwashing está compuesta de dos raíces inglesas. Green, que es verde, y washing, que significa lavar, es decir, lavado verde. Pero digamos que todavía acá no termino de entender cuál es un funcionamiento o qué lo determina. Entonces, podemos decir que son un conjunto de prácticas que las empresas e instituciones utilizan para su imagen mediante la publicidad engañosa. Identifican como organizaciones muy respetuosas con el medio ambiente cuando esto se aleja mucho de la realidad. O sea, ellos se venden así, se venden como empresas súper amigables, empresas verdes, empresas entre comillas, se preocupan por todos los temas relacionados al medio ambiente. Pero cuando uno logra profundizar en el accionar de estas empresas, se da cuenta que no del todo es cierto, ¿verdad? Es decir, siempre hay ciertos elementos que hacen que estas empresas u organizaciones estén en contra, porque utilizan algunos insumos contaminantes. De hecho, cuando exploramos un poco el tema de quiénes son los que hacen greenwashing, yo les podría decir, al menos en El Salvador, de este gran pastel de empresas, alrededor de un 80% se vincula en este tema de greenwashing. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de invertir su presupuesto, su dinero, haciendo este tipo de publicidad. De hecho, una de las características es que quienes aplican el tema de greenwashing son aquellas empresas que tienen mucho dinero, ¿verdad? Mucho poder adquisitivo, muchos recursos, y los ejecutan de esa forma. Hacen campañas 360, ¿verdad? Es decir, que utilizan todos los medios posibles para venderse como una empresa verde, pero que en el fondo, en su core business, probablemente exista un elemento que no está del todo bien. Entonces, uno de sus objetivos o el principal objetivo es generar ventas. Eso es lo que más les interesa. A ellos no les preocupa el tema humano, o sea, a ellos no les importa nada de eso. Su único objetivo es generar ventas. Y quizás para recordar un poquitito, no es un término que es reciente, al contrario, ya tiene pues su recorrido. Y, por ejemplo, en los años 60
surgió estos elementos, digamos, de greenwashing, porque, digamos, comenzó el consumidor, ¿verdad?, a tener ese amor por el planeta y por cuidar el medio ambiente. Entonces, ahí empezaron a surgir este tipo de prácticas. En los 80s, por ejemplo, después de varios desastres ambientales, la defensa del medio ambiente comenzó a ganar fuerza, ¿verdad? De alguna manera, la gente empezaba como a relacionar este tipo de situaciones y veían, digamos, con buenos ojos aquellos esfuerzos que las empresas hacían por relacionarse, pues, con todo el tema verde. En los 90s, el tema se fue tomando con mucha más seriedad, ¿verdad? Pero sin tener el conocimiento profundo realmente de lo que estaban desarrollando ese tipo de empresas. Y hoy en la actualidad, como lo mencionaba al principio de esta presentación, el consumidor ya está más sensibilizado, ya es más crítico a la hora de evaluar ese tipo de empresas y ya saben incluso diferenciar de que están desarrollando prácticas de greenwashing. O sea, es decir, de generar esa publicidad engañosa, porque al final es eso, ¿verdad? Uno de los elementos que lo vincula directamente es la publicidad engañosa. A través de la publicidad nos venden pues la maravilla de que son empresas amigables, empresas naturales, incluso utilizan mucho ese término natural, pero que al final no es así, ¿verdad? Uno descubre que realmente es una mentira o que solo se dicen como ciertos elementos a la mitad, digamos. Verdades a medias, dicen por ahí. Entonces, ¿cuáles son estas características del greenwashing? Primero, no usan porcentajes, o sea, es decir, en toda su comunicación, en todos sus esfuerzos de divulgar este tipo de prácticas, lo que hacen es utilizar cantidades, pero no profundizan o cuando analizamos realmente esas cifras, nos damos cuenta que realmente no está del todo correcto. O sea, hay un truco por ahí. Un segundo elemento, una segunda característica es que disfraza los daños, ¿verdad? Ya lo mencionábamos al principio, son empresas que se venden como naturales, como ecoamigables, pero que cuando profundizamos al interior de esa organización nos damos cuenta que dañan realmente al medio ambiente. Están dañando probablemente a ciertas comunidades como parte de la sociedad. También tenemos una tercera característica, actúa en otros campos. Y aquí es cuando vamos viendo un poco el relacionamiento con el tema de responsabilidad social empresarial. Normalmente, cuando hacemos esa planificación o ese plan integral de responsabilidad social empresarial, buscamos que uno de los elementos sea conectar con la gente que está alrededor de nuestra operatividad, de la operatividad de la empresa. Con los temas de greenwashing no sucede así, ¿verdad? Actúa en otros campos, o sea que no hay una vinculación. Simple y sencillamente deciden escoger un sector, ¿verdad? Como para poder actuar, pero no necesariamente está vinculado a la operatividad de la empresa o con algún público de interés. Un cuarto elemento es la vaguedad, ¿verdad? Es decir, no hay nada estructurado, no son programas realmente construidos desde el core business de esa compañía o de esa empresa. Simple y sencillamente son iniciativas aisladas, poco estructuradas, que al final no tienen muchas veces un rumbo. De hecho, una quinta característica es eso. O sea, hay una carencia de rumbo. No hay un horizonte, no hay un norte, no hay
Normalmente cuando nosotros hablamos de responsabilidad social empresarial, tratamos incluso de vincularlo con el propósito de esa organización y de esa empresa. Y cuando yo hablo de propósito es explorar pues toda esa filosofía, su misión, su visión, sus valores, sus principios que rigen a esa organización. Entonces, sostenibilidad o responsabilidad social empresarial tiene que vincularse desde ese ADN de la compañía. Y no el ADN, pues se está convirtiendo en una frase trillada, eso de greenwashing, porque han adoptado frases como que desarrollan empresas desde su ADN, dicen. Pero realmente están tomando esa frase, dañando su verdadero sentido, porque sí está más vinculado con el tema de responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, más que el greenwashing, ¿verdad? Ahora, al profundizar un poquitito en esas características, ya les mencionaba, ¿verdad? Sus acciones se caracterizan porque no usan porcentajes. Una técnica muy usada es hablar de cantidades, nunca de porcentajes, porque al realizar la conversión puede resultar un dato que no es significativo ni impactante. Y una de las características que buscamos en los temas de responsabilidad social empresarial es el tema del impacto, del alcance, a quién realmente está beneficiando, más allá del público que uno pudiera considerar, este es el público o el segmento principal al que yo voy a beneficiar. Pues se requiere todo de un análisis, estudio, de mediciones, para que realmente esto sea con cuerpo, con músculo, respectivo, pues, todo el tema de responsabilidad social empresarial. En el caso del greenwashing, no es así. Por eso es que se van más con cantidades, y cuando uno ya trata de analizar, ¿verdad?, que los periodistas incluso, los periodistas económicos que son bien incisivos y de repente cuando nos están hablando de programas, hasta ellos mismos dicen, no, esto no es responsabilidad social empresarial, esto es greenwashing o es marketing verde. Que digamos ahí hay una pequeña diferencia también. Entonces, hasta la población se está educando tanto en esos temas que ya logra identificar realmente qué es lo que hace el greenwashing y qué es lo que está haciendo la responsabilidad social empresarial. Les mencionaba que la segunda característica es que disfraza daños. Hace hincapié en un avance para encubrir un retroceso. Por eso es que decimos que esto es engañoso, es una mentira, porque nos hacen creer que son muy pro en ciertos temas, pero al final están escondiendo situaciones que ponen en riesgo o vulnerabilidad a la organización, porque saben que no están haciendo las cosas de manera correcta. La tercera característica, decíamos que actúa en otros campos. Intentan lavar su imagen ambiental financiando toda clase de actividades sostenibles, entre comillas, pero muy distantes de su core business. Y lo mencionaba, ¿verdad?, cuando identificábamos estas características, porque desarrollan programas súper aislados en diferentes regiones, por ejemplo, de donde está su operatividad como organización, donde están sus fábricas de producción. Si nos enfocamos en una organización industrial, ¿verdad? Entonces, ellos, cuando se hace este greenwashing, ¿verdad?, no están vinculados con un stakeholder en particular, ni con una zona que esté vinculada, pues, a su accionar. Y ya les decía también el tema de la vaguedad, que se utiliza palabrería habitual corporativa, ¿verdad?, adoptando como estas frases bien propias del tema de responsabilidad social empresarial, pero que no hacen sentido, no son coherentes, no conectan, porque en el fondo están desarrollando algunas acciones que no van acorde, pues, insisto, quizás en el tema de la publicidad engañosa, ¿verdad?
se venden como sostenibles, se venden como ecoamigables, como empresas verdes, sin detallar realmente los cambios o avances hacia la verdadera sostenibilidad. Y es que cuando nosotros hablamos de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad, estamos hablando de programas o un plan estructurado de largo plazo. Es una construcción constante. El greenwashing no. O sea, lanzo un programa y sí, porque quiero mejorar mi imagen y mi reputación, pero no es algo estructurado ni sostenido en el tiempo. Entonces, también es una de las características que son diferentes cuando hablamos de ambos términos. Y la carencia de rumbo, ¿verdad? Actuaciones diversas en varias direcciones. O sea, no hay un horizonte definido sobre por qué voy a desarrollar este tipo de prácticas sostenibles, ¿verdad? Es decir, para ellos no existe eso, aunque así lo venden, ¿verdad? Pero por eso es que decimos que disfrazan las cosas, porque realmente están dañando al utilizar alguna materia prima, ¿verdad?, que sea un contaminante para el medio ambiente. Entonces decimos que tienen, actúan en diferentes direcciones sin un plan que se pueda entender y medir para llevar a la empresa la sostenibilidad. Ya lo mencionaba anteriormente, el tema de la medición del impacto es súper importante en los temas de responsabilidad social empresarial, pero el greenwashing no lo hace. Y también hablamos de los 7 pecados del greenwashing, ¿verdad? Decimos que hay una compensación oculta. Se produce cuando se destaca una característica de un producto sin importar los problemas ambientales importantes que realmente puedan causar. Por ejemplo, cuando hablan de un aparato electrónico con un bajo consumo energético, pero se omite que está hecho con materiales peligrosos para el planeta. Es lo que les decía, ¿verdad? Hay un engaño, hay una mentira detrás de todo esto. Porque nos venden una cosa, pero realmente están haciendo otra. Un segundo pecado es la falta de pruebas, ¿verdad? Se trata de afirmaciones que no pueden ser comprobadas. Puede que no estén certificadas por un tercero o que lo estén por alguna entidad un poco extraña. Aquí también es importante ver el tipo de respaldo, ¿verdad? Hay instituciones, hay organizaciones internacionales, estándares internacionales que velan por todo ese tema de responsabilidad social empresarial y que las empresas que realmente están comprometidas a poder desarrollar pues todas estas prácticas buscan esas certificaciones, buscan esa garantía, buscan ese respaldo que pues que los haga ver como una empresa que realmente está desarrollando estos temas, ¿verdad? En relaciones públicas, pues hablamos de aliarnos o buscar esos terceros creíbles. Y aquí es precisamente eso, ¿verdad? Buscamos que otros respalden el trabajo que está desarrollando la empresa o la organización. Pero el greenwashing no es así. O si tienen esas certificaciones, pues hay que validarlas. Hay que realmente identificar si son entidades reconocidas, de prestigio, con trayectoria sobre todo, porque muchas veces pueden surgir pues, instituciones que den este tipo de certificaciones, pero son certificaciones, son empresas muy, muy recientes, muy nuevas, que tal vez no tienen ese bagaje y esa estructura, desarrollo, esa trayectoria que se requiere, la experiencia para poder certificar empresas que realmente estén haciendo las cosas bien. Y un tercer pecado es la confusión. Conceptos mal explicados o muy amplios que inducen a la confusión. El caso más típico es el concepto de natural, que no nos dice nada y legalmente no está regulado. Que algo sea natural no implica que sea bueno. ¿Qué tipo de empresas, digamos, son las que normalmente desarrollan el greenwashing? Bueno, las que están vinculadas, por ejemplo, al sector de comidas rápidas.
estos restaurantes de comida rápida. ¿Por qué? Porque nos quieren vender que tienen en su menú ciertos combos que son light, decimos, y lo digo entre comillas porque cuando ya usted viene a ver ese menú, realmente tiene pues varios ingredientes que no son nada saludables, ¿verdad? O se lo quieren vender por natural, por eso es que hace referencia a este término, natural, pero que realmente de natural no tiene nada. Entonces, estas son las empresas que mayormente desarrollan este tipo de prácticas, también aquellas empresas vinculadas a los temas de energía. ¿Por qué? Porque de repente decimos, ¿verdad?, que son proyectos que se están construyendo, son proyectos que van a generar energía limpia, decimos, o energía verde, pero que en sus procesos llevan algún elemento contaminante. Entonces, no estamos siendo coherentes con lo que están, se está vendiendo, ¿verdad? No existe, pues realmente una verdad como tal, no existe transparencia ni honestidad en el accionar de este tipo de empresas. Un cuarto pecado son las etiquetas falsas, certificaciones que no existen o creadas o que son creadas por la propia marca, o incluso llegan a afirmar que un producto está certificado con una etiqueta real y reconocida cuando no es cierto. Entonces aquí no solo es el hecho de que nos están mintiendo, sino que también dentro de sus procesos por colocar estos sellos de ecoamigables, pues también están siendo deshonestos porque recurren a otro tipo de prácticas, ¿verdad? Para vendernos de que son que cuentan con estos sellos de ecoamigables, de que se preocupan por la gente que está trabajando en sus procesos, o sea, es decir, utilizan no solo la mentira, sino que otros elementos mal vistos, ¿verdad?, o malas prácticas y que no son correctas en este tema, pues, del accionar preocupándonos por el tema del medio ambiente o por la misma sociedad. Un quinto pecado es la irrelevancia. Se trata de casos en los que se da información real, pero que no es relevante. Normalmente cuando desarrollamos, por ejemplo, toda una planificación de responsabilidad social empresarial, buscamos el tema de impactos. Y ya solo eso hace una gran diferencia. En este caso del greenwashing, no lo toman en cuenta o de repente pueden tomar datos que no son relevantes realmente para la sociedad, para el país, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de responsabilidad social, empresarial, a veces son esfuerzos de país. Y ya vamos a hablar un poquitito en la coyuntura en la que estamos, que nos ha hecho incluso reinventarnos, digo yo, y ser un poquito más creativos en el tipo de comunicación, en el tipo de asesoramiento que le estamos dando a nuestros clientes, en sumarse a estos temas y ser más humanos. Porque aquí voy a lo mismo, no se trata solo de vender por vender. Yo entiendo que ese puede ser uno de los grandes objetivos de negocio de las organizaciones, pero no se pueden desvincular o no pueden ser apáticos a una situación de emergencia que no solo vive en nuestros países, sino que el mundo entero. Un sexto pecado es el mal menor, ¿verdad? Los productos biodegradables son el claro ejemplo de esto. Nos distraen del verdadero problema que son los productos de usar y tirar. Muchas veces, se ha criticado mucho el tema de plástico, por ejemplo, ¿verdad? Y hay algunas organizaciones que no están siendo pues coherentes con toda su comunicación y divulgación. ¿Por qué? Porque resulta que son grandes contaminantes en las industrias. Y el séptimo pecado, pues, es mentir, que para mí debería de ser el pecado número uno. ¿Por qué? Porque esa es la característica principal del greenwashing, ¿verdad? Sí, las empresas mienten y ese es el principal pecado. No hay honestidad, no hay transparencia y por lo tanto no hay ética en todo lo que desarrollan. Les quiero mostrar este video, y ojalá lo podamos escuchar.
que prácticamente en un minuto nos da conceptos bien claros de qué es la responsabilidad social empresarial. Yo creo que por estar en la web, no está activado el audio, pero tiene subtítulos, así que no hay ningún problema que se pueda escuchar. Bien, entonces en el video podíamos observar claramente algunos elementos importantes de la responsabilidad social empresarial. Estamos hablando de organizaciones que son honestas, que son transparentes, que son éticas, que se preocupan por sus diferentes stakeholders. Aquí hablamos de que no podemos decir que somos una empresa socialmente responsable o decir que somos transparentes y honestos si no actuamos en esa línea con nuestros colaboradores, por ejemplo. Ellos son los primeros que deben estar en esa línea y que la empresa se preocupe por ellos, porque van a ser nuestros mejores voceros para desarrollar pues todos estos esfuerzos de prácticas responsables y verdaderamente responsables y no caer en el tema del greenwashing, ¿verdad? Entonces, es bien importante en los temas de responsabilidad social empresarial que podamos desarrollarlo pues con todos nuestros públicos de interés, empezando por casa. Primero son nuestros colaboradores y después podemos ir trabajando con cada uno de nuestros públicos de interés, nuestros clientes, como lo mencionaba el video, nuestros clientes, nuestros proveedores. Y debe ser una relación y una construcción de prácticas a largo plazo, que las podamos sostener realmente, que sean proyectos no solo de un mes o de tres meses, sino realmente que impacten y que sea en el largo plazo. Entonces, responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad social empresarial? Pues es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones causan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que cumpla con tres elementos. Primero, que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Entonces, aquí estamos apelando mucho al tema humano, ¿verdad? No nos podemos desvincular para nada en ese tema. Y las empresas y organizaciones deben ser un poco más empáticas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Situaciones como las que estamos viviendo hoy en día del coronavirus, del COVID-19, es una lección y es una muestra clara de cómo están actuando algunas empresas. Ya me van a contar ustedes cómo están actuando en Colombia, pero aquí, por ejemplo, en El Salvador, primero, somos un país pues subdesarrollado y tener este tipo de crisis sanitaria, pues se nos viene una situación de mucho reto y desafío económicamente y pues en temas de salud también. ¿Y qué vemos? Bueno, veíamos que en los primeros días de la crisis, los centros de contención, ¿verdad? O los albergues, que así fueron mencionados al principio, pues toda la gente que iba llegando de otros países los llevaban a estos albergues que no tenían las condiciones, no tenían las mejores condiciones. De repente estaban hacinados, había muchísima gente en estos albergues y no se les daba la atención requerida, ¿verdad? En el tema de que les fueran a tomar la temperatura o que estuvieran como médicos muy pendientes de estas personas.
Entonces, las empresas, ciertas marcas, ¿verdad? Empezaron como, bueno, montémonos en esta situación en la que está, aprovechemos a actuar de buena fe. Digo, en algunos casos no puedo meter las manos al fuego por las marcas, pero digamos que ciertas empresas dijeron, bueno, estas personas no tienen alimentación, y todas estas empresas vinculadas a ese sector alimentos empezaron a enviar, por ejemplo, sándwich o cierta comida, ¿verdad? Desayunos, almuerzos, cenas, y lo interesante era que llevaban mensajes o frases bien importantes, como de alentar a la gente, fuerza, ánimo, ya vamos a salir de esto. Y yo les puedo decir, porque desde el otro lado tengo personas muy buenas amigas que están en cuarentena, pues están en esos albergues, y platicando con ellas, porque eso es bien importante también en los temas de responsabilidad social empresarial, escuchar a nuestros públicos de interés. Entonces yo escuchaba a estas mis amigas que están en esa situación y me decían, no te imaginas qué bonito se siente que alguien se solidarice con nosotros. O sea, de verdad, el primer día que yo llegué ni siquiera agua tenía. Y ahora las empresas nos están mandando comida o de repente algún postre. Y más allá de lo que significa el producto en sí, es el tema de los mensajes, de la solidaridad, de la empatía, de ese toque humano, pues. Ese toque humano. Y tengo también otro caso de un cliente que nos ha costado, de verdad, alinearlo a esa línea de ser más humano, porque al principio toda nuestra comunicación era, bueno, ante las emergencias decretadas por el gobierno de la República de El Salvador, vamos a cerrar ciertas áreas. Pero en el fondo el mensaje era, seguimos operando, aquí no pasa nada. Cuidado con esos mensajes, porque esos mensajes pueden ser mal interpretados o se pueden tomar de una forma equivocada, quizás en la forma también en la que lo estamos redactando. Entonces, la redacción de esos mensajes, de esa construcción del mensaje, tiene que ser con mucho detalle, con mucho cuidado, porque podemos caer en una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces, con este otro cliente, por ejemplo, nos costó muchísimo. Pasamos casi una semana con mensajes que en lo personal, o sea, a mí me tocaba construir esos mensajes y para mí era una frustración, porque yo decía, no puede ser que esta empresa esté en esa línea cuando todos deberíamos de estar solidarios al país, a la situación que están viviendo. Cada persona lo está viviendo a su manera, cada persona tiene su historia. Nos ha impactado de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, lo menos que podemos hacer es realmente empatizar con la gente, empatizar con el país, tratar de sumarnos a una buena causa. En algunos casos, digamos, se está desarrollando pues, el marketing social, ¿verdad? Con esta coyuntura que se está viviendo. Otro elemento importante que tiene que cumplir el tema de responsabilidad social empresarial es tomar en consideración las expectativas de sus partes interesadas o públicos de interés. Yo no puedo desarrollar un esfuerzo de responsabilidad social empresarial si no escucho a la gente. Realmente, ¿qué es lo que necesita? Realmente, ¿cómo podemos transformar vidas? ¿Cómo podemos cambiarle la vida a la gente? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Trabajo también con un cliente de energía, por ejemplo, donde pues el esfuerzo está concentrado en una zona bien particular del Salvador y precisamente como es un tema de energía, uno de los proyectos que desarrollamos es llevarle energía a esa gente que nunca, nunca ha tenido pues este recurso, este servicio tan básico. Y realmente cuando uno ve todos esos temas, se da cuenta cómo le cambia la vida a la gente.
en uno de esos proyectos que desarrollamos, uno de los testimoniales que logramos capturar, ¿verdad? Y obtener, fue una persona que decía, no se imagina que cuando ya tuvimos energía, lo primero que hice fue conectar la refrigeradora y poner a helar una Coca-Cola. Cuando esta persona me dijo eso, o sea, no les puedo, o sea, es qué increíble ese, todo lo que te expresan, cómo le cambiaste la vida a esa persona, que para nosotros quizás, que tenemos un poquito más de posibilidades, eso no representa mayor cosa. Bueno, una Coca-Cola para nosotros, tenerla helada es quizás lo más normal del mundo. Pero para esas personas que nunca han tenido el servicio de energía eléctrica, eso es lo máximo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de responsabilidad social empresarial, cómo nosotros realmente transformamos vidas, cómo impactamos, cómo le cambiamos la vida a la gente con acciones que realmente tengan valor y que sí estén y sean coherentes, pues, con el accionar de la organización. Y tercero, bueno, que cumplan con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. ¿Por qué decimos que tienen que ser honestas las empresas? Porque tienen que cumplir con legislación, normativas, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo del coronavirus y de lo que estamos viviendo acá en El Salvador. Pues una de las medidas que decía pues el presidente es que las empresas tienen que garantizarles el salario a sus colaboradores. A mí la palabra empleados no me gusta, entonces por eso siempre busco tomar el término de colaboradores, porque es mucho más empático, es alguien que te está colaborando en tu organización. Pero bueno, entonces les decía que el presidente pues dio esa instrucción de que se les tenía que garantizar el salario a los colaboradores. Y he escuchado de varias empresas que vamos a priorizar con estas personas, con estas otras, con no sé qué, o con este tipo de gente, con estos no, estos van a tener que esperar. Entonces yo decía, no puede ser que estén actuando así. O sea, es una situación de crisis sanitaria mundial la que estamos viviendo. Estados Unidos está increíblemente pues mal con ese tema y nosotros, como El Salvador, pues dependemos mucho de esa potencia, pues. Entonces, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cómo nos está impactando? A cada uno le afecta en su bolsillo definitivamente. Y que las empresas actúen a este sí y a este no, no es justo, ¿verdad? No estamos siendo coherentes, no estamos entonces aplicando pues las leyes, las normativas que esto requiere. Entonces, ¿cuál es la diferencia del greenwashing y la responsabilidad social empresarial? Pues básicamente, yo la resumí así, honestidad y transparencia. Si no hay honestidad y no hay transparencia de todo el trabajo que se está haciendo, entonces no puede ser responsabilidad social empresarial. Si no hay ética, entonces tampoco puede ser responsabilidad social empresarial y entonces se va a convertir en prácticas o esfuerzos de greenwash. Un tercer elemento es el cumplimiento de leyes, que ya lo hablábamos. Si realmente no estamos en esa línea de cumplir con las normativas, de cumplir con las leyes, de ser coherentes, entonces simple y sencillamente no estamos desarrollando un trabajo de responsabilidad social empresarial. Está siendo de un greenwashing. Y comprometidos con la comunidad y el resto de stakeholders. Yo no puedo hacer un esfuerzo aislado nada más. Simple y sencillamente tengo que pensar en todos mis públicos de interés, con quiénes puedo conectar, con quiénes tengo que desarrollar pues todo un trabajo de impacto y de transformar vidas. Yo no puedo decir que soy una empresa responsable si sé que mis proveedores no lo son. Entonces no estoy siendo coherente, eso no es desarrollar responsabilidad social empresarial.
Pero hoy, y aquí yo pues lo comentaba previamente con Margarita y con Juan Ramón, para mí ya no, o sea, ya no se puede hablar de responsabilidad social empresarial porque ya estamos evolucionando y estamos evolucionando a un tema de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Que es un tema mucho más integral, es un tema más incluyente, es un tema que realmente te abarca todo tu público de interés y todo tu accionar. En El Salvador, por ejemplo, las empresas están migrando a eso y uno ya lo puede observar desde sus departamentos. Acá, por ejemplo, las empresas que se han identificado con estos temas sociales cuentan con un departamento de responsabilidad social empresarial, pero que hoy se está convirtiendo a un departamento de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta de que todo su accionar debe estar conectado con su core business, que de verdad tienen que ser programas sostenibles en el tiempo, que de verdad deben ser programas que están vinculados con sus diferentes stakeholders. Es un tema que ya me lleva a otro nivel. Ya tengo que desarrollar reportes de sostenibilidad bajo GRI, ¿verdad? Que son estándares internacionales. En El Salvador, repito, estamos pues migrando a esos conceptos. De hecho, lo conversaba también con Margarita y Juan Ramón, tuve la oportunidad de estar muy cercano con el Banco Agrícola, que tal vez a ustedes los conecta porque la casa matriz de Banco Agrícola es Bancolombia, ¿verdad? Entonces, para acá, para El Salvador, Banco Agrícola siempre ha sido el banco de los salvadoreños. Y aunque hoy su capital fuerte está en Colombia, aquí la gente sigue sintiendo al Banco Agrícola como el banco de los salvadoreños. ¿Y qué ha pasado con ellos? Ellos desde siempre han tenido, desde lo que yo tengo conocimiento, digamos que ya son varios años, han tenido su departamento de responsabilidad social empresarial, pero se enfocaban en ciertos programas aislados, que no estaban estructurados en una planificación realmente de responsabilidad social empresarial. Y quienes lideraban esos esfuerzos, no quiero decir de que los comunicadores seamos malos, pero digamos no tenemos esa especialidad o esa expertise en el tema de sostenibilidad. Entonces, se trabajaban los programas y los proyectos con esa fortaleza en comunicación, en comunicarlos, pero hasta ahí. Y hace un par de años, hace como 3-4 años, el banco decidió darle un giro. Primero, porque desde Casa Matriz, es decir, desde Bancolombia, cambiaron toda su estrategia global como organización y parte de ese cambio en esa estrategia venía ya conectado desde su ADN, desde toda su estrategia corporativa, el tema de sostenibilidad, que eso tenía que permear en todas las áreas del banco. Entonces, eso mismo se replicó acá en El Salvador. Aquí ya vieron la necesidad y dijeron, no, no podemos seguir con responsabilidad social empresarial cuando realmente no lo tenemos estructurado, no es integral. Tenemos que ver realmente cómo se conecta con sus públicos de interés. Y en ese esfuerzo decidieron, bueno, primero contrataron a una persona especialista en sostenibilidad. Es ingeniero, o sea, ni siquiera su perfil está relacionado a comunicaciones. Siempre tiene en su equipo a gente de comunicaciones, pero ella, que es la cabeza, su fuerza o su fortaleza está vinculada al tema de sostenibilidad. Y le dio un cambio total. ¿Por qué? Porque el banco no estaba trabajando desde su core business. Si el banco es una institución financiera que se encarga de otorgar créditos, entonces, ¿cómo está siendo sostenible? Ah, bueno, empezaron a desarrollar pues toda su línea verde de créditos y empezaron a analizar y decir, bueno, yo no le voy a facilitar el financiamiento a ese proyecto
de energía, entre comillas, si sabemos que dentro de sus componentes o sus elementos está dañando el medio ambiente. O sea, no va a ser coherente. Entonces ya el banco lo tiene como política, que no puede otorgar ese financiamiento si realmente no comprueban que la empresa esté siendo sostenible y si realmente está desarrollando prácticas sostenibles. Entonces, esos son los cambios que estamos viendo acá en El Salvador, en otras industrias, por ejemplo, en industria de bebidas. También hay una empresa que es súper reconocida acá, que se llama La Constancia, que desde hace muchos años ha estado trabajando en los temas. Y hace 3-4 años cambió su departamento precisamente por departamento de sostenibilidad. Y en las cabezas de esos departamentos son personas con mucha trayectoria y que realmente han hecho un esfuerzo por construir toda una planificación desde el core business de las organizaciones. Entonces, solo para ir terminando y dejarlos con este concepto, sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Básicamente es eso lo que les quería compartir, todos los esfuerzos que estamos desarrollando, acá en El Salvador y cómo han ido cambiando, pues, prácticamente estos términos y estos conceptos. Bueno, María José, muchísimas gracias porque es evidente cómo podemos hacer un recorrido y me surgen varias inquietudes y comentarios a todo lo que nos has dicho, pero primero vamos a darle la palabra a los chicos. Como no tenemos acceso a chat por este lado, queridos estudiantes, por favor pidan la palabra a través de Andrés Silvera. Y el primero que quiere hacerte una pregunta se llama Juan Agama. Entonces, Juan, adelante, puedes activar tu micrófono. Hola, buenos días, profesora María José, profesor Juan Ramón y a todos los compañeros que están en esta clase virtual. Primero que todo, felicitarlos ustedes allá en El Salvador por su presidente, Nayib. ¿Qué les ha hecho? Las estrategias que está utilizando para hacer frente a la propagación del coronavirus. Aquí se ha hecho viral pues todas esas prácticas, por lo menos lo que vemos acá. Ya ustedes nos dirán en su momento si realmente en la vida real es así. Acá en Colombia, pues, tenemos de pronto casos de muchas empresas, como de pronto el Cerrejón, inclusive Ecopetrol, que podría uno decir que utilizan esta estrategia del greenwash para mostrar lo que no es. Pero pudiera uno entonces darse cuenta que como combatir esto, por decirlo de alguna manera, solamente lo hacen una minoría, de pronto los ambientalistas o personas que les interesa realmente de que se muestre la realidad. Toda vez que estas empresas tienen un gran poder, son dueñas pues, de un gran poder económico, influyen en el gobierno, entonces podría decirse que lo que se puede hacer para afectar o para desenmascarar, porque en realidad lo que están haciendo es publicidad engañosa, porque se rejuvenece en este caso pues, la afectación de todos las etnias guayú, de todos los pueblos que viven allí cerca, es a gran escala, sequía, desvío de ríos, se secan algunos ríos, la contaminación ambiental. Entonces, pero realmente desde nuestra posición o como comunicadores o los ambientalistas en este caso, uno puede ver como un panorama a veces hasta desalentador, porque casi siempre son las minorías las que arremeten, en el buen uso de la palabra, contra estas prácticas malsanas y que van en detrimento de las comunidades. Entonces realmente es bonito todo esto que aprendemos del deber ser de las cosas, en nuestra formación como profesional, como seres humanos, esto es muy bonito, valioso, y qué bueno aprenderlo y recibirlo, pero en la práctica, de pronto cuando uno ya esté en una de estas empresas, por decirlo así, ojalá que algunos de mis colegas, de mis compañeros en formación tengan la oportunidad de estar en esta empresa, ¿cómo conjugar esa ética con esas prácticas que muchas veces las empresas saben que están haciendo mal, pero igual lo hacen?
sería algo como muy, muy complejo y como que algo que uno consideraría a futuro infructuoso. No sé qué nos podrían decir al respecto en relación a eso. Ok, pues mira, Juan, la verdad que eso es una realidad. Eso no lo puedes ocultar tampoco. Nosotros los comunicadores nos enfrentamos a esto a diario, desde clientes o empresas que están haciendo bien las cosas y otras que no lo están haciendo bien. Nuestra responsabilidad como profesionales es hacerles entender o sensibilizarlos de cuál debe ser el rumbo o el rumbo correcto. De repente algunos te van a escuchar y otros no. Entonces, nuestra labor siempre tiene que ser de asesorar y de ir más allá de quizás una planificación de comunicación corporativa. Es apelar mucho a que todos estos temas realmente se desarrollen de la manera correcta. Como te decía, es una realidad dura. Es un desafío sumamente grande, es un gap realmente que tenemos nosotros los comunicadores, porque quizás la mayoría de empresas, como lo decía al principio, alrededor del 80-90% están desarrollando esas prácticas que no son correctas, que tiene esta publicidad engañosa. Yo creo que al final cada uno puede hacer un esfuerzo. Desde mi lado y quizás la poca experiencia que puedo tener, yo sí soy como bien crítica en esos temas. Y cuando veo que mi cliente no me hace caso, por más que le digo, pues yo me voy alejando un poco de ir trabajando con ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con algunas cosas que se hacen, no va en línea con lo que yo creo. Y aquí es como tu ética como profesional, como ser humano también, o sea, que es un tema de valores y principios, ¿verdad? Entonces, uno tiene, aunque sé que también es el tema de que hay que comer, ¿verdad? Pero en la medida que se pueda, tenemos una labor de educar y sensibilizar a las organizaciones. Yo creo que va a costar muchísimo, pero creo que tenemos que ir en esa línea. Yo creo que es al final todos hacemos este efecto multiplicador desde nuestro metro cuadrado para poder trabajar en esa línea. Creo que poco a poco se puede ir logrando. No va a ser resultados inmediatos o en el corto plazo, porque estamos hablando de un tema de educación, de cambiar incluso culturas, porque esto muchas veces es cultural en las organizaciones. Entonces, uno es educar y sensibilizar en la forma correcta en cómo debes desarrollar las cosas. Y dos, creo que ya aquí depende de cada profesional, pero en mi caso yo sí les puedo compartir que cuando no estoy de acuerdo con algunas cosas, yo me voy apartando de ese tipo de organizaciones porque no estoy de acuerdo con lo que hacen. Una última cosa. Perdón, yo quería aportar algo en lo que hacía la pregunta Juan. En primer momento con las acciones presidenciales que hacía en la introducción del comentario, y pues la referencia quizás que tengan a nivel exterior, pues mucho se percibe aquí a nivel de El Salvador también. En realidad las acciones que se han tomado han sido muy drásticas para prevenir la etapa del coronavirus, y no solo hablamos en el manejo de esta crisis, sino que a nivel de otras esferas que se están haciendo. Entonces, eso es lo que ha llevado, por lo menos estábamos viendo ayer, Majo, de que sigue siendo el presidente mejor evaluado a nivel de toda América Latina, ¿verdad? Entonces, por esas razones que están siendo bastante coherentes. De hecho, para ponerles ahí unas ideas, aparte de las restricciones de cuarentena domiciliar que nos impuso desde hace una semana, hace un mes, ahora se está haciendo el trabajo de dar bonos económicos, $300 por persona en aquellas familias más necesitadas. Entonces, eso está impactando en la población. Ahora el problema está de que se hizo la restricción de cuarentena, de distanciamiento social, pero estamos viendo largas colas en los bancos para hacer eso. Y después con la otra valoración que hacía Juan respecto al ser
comunicador y la ética versus el trabajo de aquellas empresas que no acatan lo que nosotros proponemos, pues sí, coincido mucho con María José. Yo creo que nuestro deber es ser coherentes en lo que estamos siendo formados, y aquí se van a dar cuenta de una realidad totalmente diferente entre lo que estamos haciendo en la academia, que lo estamos formando, le estamos incitando para hacer las cosas bien, y ya el mercado laboral, que muchas veces ahí es muy tentador. Pero coincido con María José en que en la medida que uno vaya conociendo esos mercados que, donde no hay coherencia, o esos clientes en donde no hay coherencia entre lo que yo soy como comunicador profesional ético y con lo que no quieren hacer, entonces ahí tal vez no es de una manera directa de una sola vez, pero sí poco a poco irse alejando a modo de separarse de esos clientes. Quería decir que todavía hay una... Sí, bueno, ya quisiéramos... Juan, complementando y haciendo un cierre, antes de que pases a tu siguiente pregunta, es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes tienen una formación interdisciplinaria, ¿verdad? Y para uno combatir todos estos procesos de greenwash, ahí entra mucho el rol de periodista que uno pueda desarrollar, en el que hagas no solamente vigilancia desde lo externo, sino si tú eres el comunicador encargado de esa área o de difundir esa información, darles el panorama a tus jefes de qué problemáticas para la imagen, para la rentabilidad de la empresa y para la afiliación de clientes que ya habías fidelizado podrían traer consecuencias negativas, ¿verdad? Entonces, por una parte, sí debemos ser muy intensos, como dice María José, en mostrar todo el panorama de cuáles serían las afectaciones si no tenemos un proceso ético, sobre todo si son empresas que tienen 20, 30 años. Mostrar el riesgo a cualquier líder o a cualquier dueño o empresario en hablando su mismo idioma, es decir, hablando sobre sus tecnicismos, hablando sobre rentabilidad. Y es ahí tan importante que el comunicador se vaya apropiando de por qué es interesante y es necesario que nosotros siempre estemos en permanente vigilancia de ese entorno que rodea a la empresa. Y dos, pararnos en la raya y saber decir cuándo un comunicado que tengamos o que nos veamos en la obligación de darlo es y no es responsabilidad social empresarial. Es decir, cuándo nosotros debemos decir, disculpen, pero esto lo podemos comunicar, pero no como una herramienta de RC porque puede traer consecuencias legales. Y son esos tips o esas técnicas que pueden que muchos de los líderes o de los que coordinen estos temas digan, saben que vamos a detenerlo por ese lado o vamos a reflexionar para poderlo vender más adelante como un proyecto de responsabilidad y no que realmente sea una publicidad falsa. Así nosotros podemos atacar el tema de la ética, desde esa visión económica que tengamos de las afectaciones. Ustedes ya acaban de hacer un ejercicio práctico de cuáles han sido los ejemplos y los escándalos más pronunciados en el mundo y cómo eso trae consecuencias para la empresa. Mucha gente se baja, las compras masivas de mi producto, las grandes empresas que practican esto lastimosamente, son conocidas y tienen una afectación internacional y pueden llegar a caer sus acciones en las bolsas de valores. Entonces, cuando uno habla de números a los líderes, ahí sí frenan, y sobre todo cuando habla de temas políticos y legales, porque eso sí puede tener unos rompimientos de alianzas o unas penalidades de gobierno muy fuertes, que puede ser mucho más económico evitar ese tipo de comunicado o evitar ese tipo de campañas que recaer en una mala práctica. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, algo para terminar. La responsabilidad social, obviamente hemos aprendido desde el inicio de la clase que está enmarcada en los términos del altruismo y de la filantropía. Pero en la práctica, o de pronto las grandes empresas que uno ve acá, ¿podría uno decir que estas... más que todo lo enmarcan en que esto les sirva para mejorar la imagen de la empresa y también para como una ayuda económica por el tema de, pues, el tema de impuestos que si se les deduce por hacer este tipo de actividades? ¿Podría realmente decir uno que más que filantropía y más que altruismo la empresa pues lo veo, lo muestra, es como una manera de que la imagen de su empresa
sea aceptable, porque eso genera realmente cierto sentimiento de emotividad en la comunidad o en la sociedad, y también de pronto como una manera de deducir el tema de impuestos. Sí, definitivamente, Juan, este tipo de temas no los podemos obviar, son elementos que han venido construyéndose de esa forma. No te voy a negar, al contrario, o sea, sí es cierto, estos temas nos ayudan a construir reputación, a construir imagen, sobre todo cuando una empresa ha sido dañada de alguna manera por ciertas situaciones en las que se ha visto expuesta en un escenario de riesgo, en una crisis determinada. Entonces, muchas veces acudimos a este tipo de acciones para poder, pues, bajarle el impacto que esto genera, ¿verdad? Entonces, pero la intención, y sigo en la línea de poder educar, nosotros como comunicadores debemos orientar y alinear a la organización a que desarrollen programas más consistentes. Si en algún momento toca hacer filantropía, pues está bien, pero no es como su programa principal dentro de toda su planificación de responsabilidad social empresarial. Entonces, es importante que nosotros eduquemos, informemos, orientemos y asesoremos de la mejor manera, en línea de poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que me decía Margarita que en algún momento ustedes van a poder profundizar sobre esos temas y bajo otros lineamientos internacionales que nos permite, pues, desarrollar de la mejor manera pues toda esta parte que, como les decía, y lo dejé con ese mensaje, ya nosotros estamos hablando de sostenibilidad, de un concepto mucho más amplio, más incluyente y más integral, para que precisamente no se concentre solo en temas filantrópicos o que se pueda caer en los temas de greenwash. Muchas gracias, profe. Yo quiero aportar algo, y que ya siempre lo hemos hablado con María José, que es que la responsabilidad social empresarial parte de nuestros públicos internos. Eso nunca debe ser olvidado. Nuestro primer público con quien debemos ser responsables con nuestros colaboradores. Como bien decía María José, no podemos estar dando una imagen diferente, haciendo programas diferentes, si nuestros colaboradores no están recibiendo ese beneficio. Y hay que tomar en cuenta cuáles son aquellos programas muy particulares con los que la organización busca proyectarse. Y eso nos va a diferenciar a aquellos que únicamente buscan las situaciones de rentabilidad, como mencionaba Juan. Por ejemplo, aquí se comenta mucho el caso Teletón, que muchas veces se da por esa línea, pero cuando vemos a una institución con programas diferentes, muy particulares, acorde a su core business, como bien decía María José, entonces ahí estamos haciendo algo diferente. Y sobre todo ahí los estamos metiendo en este papel propio de RC. Sí, de hecho, María José menciona algo importante, y es que cuando definimos el greenwash siempre lo vemos como publicidad y lo pensamos para ese público externo. Pero si nosotros realmente tenemos la capacidad cognitiva y la apropiación de la temática, podemos evitar esas malas prácticas, en el sentido de saber orientar a las personas y saber orientar a la empresa y decirle, ojo, que hoy en día, en la era de la información, donde todo se sabe, mentirle a tu público externo, pues tu público interno se va a dar cuenta y tu público interno se va a desprender de ti en temas de sentido de pertenencia, o cómo decir, es mentira lo que están haciendo. Si yo soy el ingeniero que hace eso, y evidentemente eso no es ni ecológico, ni ayuda, ni uno mismo, desde el ser de empleado, empieza con sus círculos más cercanos a transmitir esa información, a transmitir ese sentido de indignación que te da que la empresa, desde su publicidad, que ojo, muchas veces, y es lo que yo les he dicho a ellos, si nosotros vemos la comunicación como un elemento transversal, tenemos que ser la persona más famosa dentro de la empresa. Que el ingeniero sepa que me puedo sentar a hablar
con Margarita, con María José, con la directora que esté en esos momentos. O que el ingeniero te pueda recibir y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué nota voy a sacar? Entonces, otra vez vuelve y juega el papel periodístico que nosotros tengamos. Porque pueden mostrar la pequeña ventaja, pero si uno es intenso, si uno es investigador, si uno es juicioso, saber decirle al ingeniero, ojo, que esto sí, puede que te traiga un 10% de mejor productividad, pero te afecta porque estás utilizando el elemento A, B. Entonces, en la capacidad que nosotros tengamos de entender la nota, de entender la información, vamos a poder hacer frente a esas situaciones para que el público interno no se vuelva, por el contrario, el público que tengamos que volver a fidelizar, porque sabe que le estamos diciendo mentiras. El tener la información y el conocimiento puede ser uno de los elementos críticos de lo que estemos haciendo hoy en día. Y con eso quiero mencionar unos puntos en toda la charla que María José y Juan Ramón nos han dado muy cordialmente, y es cuando nosotros hablamos de publicidad, excluimos ese público interno. Pero tú mencionaste algo supremamente importante en el que nosotros somos, y ahí entra el rol del comunicador al 100%, somos los responsables de eso, y es dar coherencia a la empresa. A la gente se le olvida o cree que la misión y la visión son el papel que uno cuelga en las paredes para que se empolpe. Y resulta que ahí es donde están los atributos. Y no es que la gente se los tenga que aprender, es que nosotros a través del discurso audiovisual, gráfico, BTL, todas las herramientas que podamos llegar a utilizar, le vendamos que somos o que no somos. Cuando la gente sabe que esta empresa se dedica a hacer petróleo o a producir petróleo, también tiene que saber que tenemos unas afectaciones importantes. Y Juan decía Ecopetrol. Ecopetrol es una de las empresas más queridas y quien más aporta al PIB colombiano. Pero sin duda alguna, y ahí se da uno cuenta cómo en el ADN de los ingenieros no está la responsabilidad, y es que cuando cierran pozos, sobre todo en un área central del país que se llama Santander, con el tiempo vuelven a florecer o se dan unos derrames significativos. Santander es un área andina muy rica en agua. Entonces, contaminan permanentemente estos espacios. ¿Sí? Entonces, como yo no le he dicho o no he introducido en el ADN de mis ingenieros que tenemos que hacer las cosas bien, que no solamente es un tema de imagen, sino de multas, de desempleos, porque alguien tiene que responder por esa falla o alguien tiene que responder por esas afectaciones que se hicieron o por ese mal proceso, que es una de las consecuencias por las cuales a ti te pueden despedir por haber hecho mal un proceso. Entonces, destacar esa importancia de cómo la misión, la visión, los valores de la empresa tienen que estar inmersos en las cosas que nosotros hacemos a diario, en los comunicados, en las reuniones, en la inducción, cuando llega el empleado uno le dice, usted se va a poner esta camiseta, y esto tiene todo un sinnúmero de implicaciones importantes para la sociedad. ¿Sí? Yo tengo más preguntas, pero quiero saber quién de mis estudiantes. Bueno, aquí Andrés Silvera nos mencionó. Marcela, bienvenida, adelante. Te dejo aquí con la profesora María José. ¿Qué preguntas tienes? Hola, buenos días. Primero, gracias por acompañarnos hoy en la clase y pues darnos todo su conocimiento respecto al greenwash. Yo quería saber, por ejemplo, ¿eso se aplica a las empresas y a las organizaciones como algo que es incorrecto, pero hay manera de que eso que también se le aplica a las empresas se dé también en las marcas personales y en la credibilidad que las personas están creando de sí mismas, ya sean comunicadores, ingenieros o demás? ¿Hay algún término que sea similar al greenwash, pero que se aplique a las personas que trabajan en distintas corporaciones, entidades o empresas? Hola Marcela, qué gusto pues poder intercambiar conocimientos contigo y con todos tus compañeros. Pues mira,
Realmente sí creo que como persona o como esa marca personal también, porque nosotros somos una marca, podemos vernos expuestos en situaciones similares al gringo. O sea, es decir, el asunto es tentador, ¿verdad? Y por ahí creo que lo mencionaba Margarita o en algún momento cuando hacíamos este análisis del tema. ¿Por qué? Porque, es decir, bueno, tenés como la facilidad o para poder desarrollar ciertas prácticas que tú sabes que al final no está siendo coherente. O sea, sí es bien tentador y nos podemos ver expuestos en esto. Ahora, yo apelo nuevamente y Margarita lo acaba de mencionar, el tema de los valores, los principios. Así como las organizaciones tienen su misión, su visión, pues tú también tenés que tener como tu propósito de vida, tu propósito como profesional y cómo vas a actuar. Es simple y sencillamente tener tan claro que si es algo, si estás desarrollando alguna práctica que no es correcta, entonces no continuar, pues no seguir avanzando en eso, sino tener la capacidad de reconocer y decir, no, esto me va a llevar a otro lado que no es el correcto. Al final, ganas más siendo honesto, creíble, sobre todo por tú mencionado, o sea, no importa en qué área te desempeñes, pero sí es importante mantener esa integridad, pues, de la persona. No podés desviarte ante estas situaciones, aunque hay muchos que lo hacen, políticos podrían hacerlo, por supuesto, personas o figuras públicas podrían desarrollarlo, lo están desarrollando en algunos casos, pero creo que aquí uno tiene que apelar muchísimo al tema de valores y principios, o sea, y la ética, o sea, de verdad no te podés desviar en ese sentido. Entonces, no te sabría decir si hay un término muy similar al greenwash, pero cuando lo relacionas ya con personas, pero sí creo que es una práctica que también se da, pues, o sea, sí se da, y que creo que aquí, pues, cada uno es responsable de actuar correctamente, actuar transparentemente, porque eso va a hablar muy bien de ti si seguís en esa línea. Creo que al final esa es una carta de presentación. Sí, esta pregunta es para los dos, para María y para Juan Ramón. Yo al principio de la charla no estuve porque tuve problemas de conexión y no sé si lo mencionaron, pero ustedes directamente se han tenido que enfrentar a un caso de greenwash en el que ustedes no sabían qué hacer o ustedes tuvieron que tomar el control de la situación o ser ustedes en realidad quienes tenían que aconsejar a la organización para que salieran de ese tema o algo así. Bueno, en este caso yo quiero tal vez responder la pregunta anterior básico y le voy a dejar a María José, que es la experta en este tema y es la que tiene la experiencia práctica en esto, para que pueda responder a esta segunda pregunta. Si hablamos de branding como generación de marca, a mí lo único que asocio para este término es el unbranding, es decir, el no branding. Ese sería el término, pues, más asociativo que podamos tener para referirnos a aquello que no estamos haciendo como marca en general. Entonces, eso a nivel de la construcción de marca personal, y eso tomando referencia a la pregunta anterior. Así que ahora dejo a María José para que nos pueda explicar alguno de estos casos en los que me imagino ha vivido más o tiene infinidad de experiencia en esto y de sobre todo de casos que contar. Así que vaya más. Disculpa, Juan, yo le quería decir algo. No sé cómo es en El Salvador, pero por lo menos acá, a excepción de la comunicación, todas las carreras después de graduado, los profesionales deben adquirir una tarjeta profesional. Esa tarjeta profesional viene siendo como el pase de que tú puedes ejercer y que vas a estar agremiado y demás. En comunicaciones no se tiene, pues, precisamente porque somos una carrera, pues somos todavía una disciplina y demás. Pero cuando se suceden este tipo de cosas, apelando a la ética, una de las grandes consecuencias que esto genera es que te puedan quitar esa licencia profesional. Entonces, que haya un término o no, pero si hay unas repercusiones, así como está para los médicos, como para los ingenieros,
el tema de que tú ya no pertenezcas a un gremio o te quiten esa tarjeta profesional que está en la base de datos del Estado, tiene una repercusión muy alta en tu ejercicio porque te prohíbe ejercer la carrera por cierto tiempo o tiene ciertas penalidades. Así que viene siendo el seguimiento que te hacen porque todo profesional tiene una afectación social. El arquitecto tiene una afectación en el urbanismo, el médico tiene una afectación en las personas, el comunicador tiene una afectación, por lo menos ahora que se habla de tantas noticias, que tanto pánico no estamos creando desde el periodismo, que tanta información cierta o no estamos dando. Entonces, toda carrera tiene una afectación social que eso puede repercutir en que le quiten o no su licencia. Ok, a nivel de El Salvador, Majo, estoy equivocado, sí. Ahí me corrige, pero casi solo que a nivel de salud se genera este tipo de licenciamiento. Es decir, sí, que no lo tenemos. Acreditado. No, a nivel de comunicación, a nivel de legislatura, de jurisprudencia, arquitectura, de ninguna de las otras carreras, no lo hay. Es más que todo en todas las ramas de salud que tienen que ver con medicina, psicología y todas esas, sí hay acreditación. Por lo tanto, por eso no hacíamos referencia, pero dado que en Colombia sí lo hay, entonces sí tiene ese factor importante. Hola, no sé si me escuchan, porque de repente se... siguiendo como en la línea de Juan Ramón, nosotros no tenemos ese tipo de licencia, ya quisiéramos. De verdad, yo estaría a favor de eso, pues, porque es un poco, te restringe si tú no estás haciendo correctamente las cosas, ¿verdad? Me preguntaba, creo, Marcela, con el tema de si nos habíamos topado con ciertas situaciones. Sí, creo que en algún momento de la presentación lo comentaba, pues tengo un cliente que pues estaba en una línea un poco diferente a lo correcto y a lo que se debe hacer, sobre todo por la situación en la que estamos viviendo mundialmente con el COVID-19, pero sí, es frustrante, o sea, yo te digo, yo estuve a punto de decir, ¿saben qué? Yo ya no puedo más con esa cuenta, porque no logro entender cuál es el objetivo, el gran objetivo de manejar las cosas de esta forma, cuando he tratado de orientar de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, sí, casi que me vi en una situación entre la espada y la pared. Gracias a Dios, en este caso, el cliente reaccionó y ahora estamos en otra línea, en otra tónica totalmente diferente. Entonces, de verdad que gracias a Dios que pasó eso. Pero yo sí estuve a un momento de decir, bueno, si tú lo querés hacer de esta forma, yo no concuerdo con eso y yo mejor me retiro. No todos podemos hacerlo, pues. Yo he aprendido, digamos, en esta carrera a decir que no en algunas situaciones en las que tú sabes que no es lo correcto. Entonces, si tenemos hambre, si hay que comer. Para los frijolitos decimos acá en El Salvador, o para las pupusas, pero creo que aquí es donde uno tiene que regresar a lo básico, que son sus valores, a ver el tema de la ética, y como decía, situaciones siempre vas a tener, y quizás la mayoría pueden estar más cargadas a ese tema de lo incorrecto o lo ilegal, pero creo que nosotros estamos obligados a sensibilizar en la manera correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Repito, y eso está fresco, eso fue la semana pasada, o sea, así de sencillo, yo dije, ya no puedo más, yo no puedo estar construyendo mensajes que no sean ni solidarios ni empáticos, y que no, pues no, nos hace quedar mal, estamos perdiendo credibilidad, y bueno, le di casi que todo un análisis rápido de qué consecuencias podríamos tener, y gracias a Dios recapacitaron, ¿verdad? En otros casos ya ha tocado decir que no, o sea, simple y sencillamente muchas gracias. Aquí, pues nosotros en el tema de relaciones públicas y la comunicación estratégica, pues nos han enseñado a ser un poco diplomáticos, ¿verdad? Y ha tocado pues tomar decisiones así tan drásticas.
Yo creo que sí es importante que desde nuestro metro cuadrado nosotros podamos sumar, ¿verdad? Y no restar. Entonces sí creo que por ahí debe ser la línea. En cuanto a lo que tú decías, Margarita, no tenemos pues este tipo de licencias, pero sí creo que de alguna manera nos autorregulamos. ¿En qué sentido? Lo voy a decir así bien, que no es oficial, pues, pero en este gremio de los relacionistas públicos casi que todos nos conocemos. Igual que los periodistas, todos se conocen. Entonces, tú ya lamentablemente se generan esas etiquetas o identificas la gente que no está haciendo como que las cosas correctamente. Y pues, en esa línea vamos, ¿verdad? Nos toca como decir, bueno, yo voy a destacarme profesionalmente por hacer bien las cosas, por trabajar correctamente, y creo que esa es parte de la marca personal que uno va construyendo también. Nosotros construimos imagen de nosotros mismos y nuestra reputación, y creo que al final en el mercado pues quedas expuesto de decir, bueno, ya cada quien sabe cómo se maneja fulanita de tal o tal persona o la otra, y pues en esa línea, ¿verdad? Uno siempre tiene que pensar en actuar correctamente. Sí, como tú dices, la presión social es uno de los elementos que juega a favor de nuestros argumentos. En temas personales sabrán a quién puedo llamar para un chanchullo, le decimos nosotros, o a un tema de greenwash, y en temas profesionales yo a quién referencia. Más ellos que están en un proceso de formación y que el día de mañana hay uno, Juan tiene una microempresa y ya ha empezado a hablar con uno y con otro, pero él sabrá a quién no llamar. Entonces, ¿qué perfil estás haciendo tú entre tus futuros colegas? Y muchas de las temáticas que ellos planteaban en el ejercicio práctico es las verdades a medias son mentiras, no nos podemos engañar. O sea, decir que yo estoy contribuyendo a algo cuando realmente es solo la mitad de la producción, hombre, tengo que ser sincero y decir, estamos avanzando en un 50%, más adelante tenemos proyectado, o nuestro tope es un 50% de rendición de energías. Y es ahí donde quiero resaltar el concepto que tú dices de la interdisciplinariedad. Los comunicadores somos un elemento clave para esto, pero el ejercicio interdisciplinario de la responsabilidad social empresarial le compete a toda la organización. Yo no puedo salir diciendo o mostrando vallas, ahora hablando del COVID-19, hay empresas que se están enorgulleciendo, diciendo que ellos protegen a sus empleados, cuando ya se sabe que hay despidos, de pronto no masivos, pero sí unas 10, 20 personas, que estamos hablando de 10, 20 familias, que según el DANE, nosotros las familias están constituidas por 5 personas, estamos hablando de 100 personas. Entonces, sí hay una afectación social en un momento de crisis. Y es ahí donde en la era de información todo se sabe y ya el gobierno está ejerciendo unos decretos para poderlos penalizar. Entonces, el tema de la ética y la presión social tiene que ser uno de los elementos para nosotros proteger nuestra labor y decir, yo no voy con esa campaña, o no mostrémosla como algo de responsabilidad social empresarial, mostrémoslo como un atributo más, pero no engañemos a la gente porque hay riesgos. Y en esa actividad económica, por eso es que uno paga impuestos, porque el gobierno es totalmente consciente que todo ejercicio económico tiene afectaciones. Crear un billete genera unos químicos. ¿Qué se hace con esos químicos? Educar, sabemos que producimos un volumen de basuras alto. ¿Qué hacemos con ese volumen? Todos generamos afectaciones ecológicas, ambientales y políticas. Y es ahí donde va mi pregunta. Uno, como empresa, tiene un ejercicio, ¿verdad? Pero entre los stakeholders hay uno importante que son esos proveedores. Desde mi rol empresarial, ¿cómo yo puedo asegurar para que el día de mañana yo tenga una campaña de sostenibilidad y resulta y pasa que, ay, se me olvidó revisar qué hacen mis proveedores, y mis proveedores, esa materia prima o ese proceso que hacen para yo terminar mi producto final no es sostenible como lo que yo acabo de decir? ¿Cómo hago o cuál es el plan de vigilancia para que mi empresa pueda estar segura y decir somos totalmente sostenibles, teniendo en cuenta ese panorama de los proveedores? Bueno, yo creo que aquí es sumamente importante y rescato un elemento que decía el video que mostré,
de construir relaciones. Y parte de la construcción de relaciones y buenas relaciones es tener ese acercamiento con tus proveedores. ¿Y qué significa? Si tú ya estás bien claro de que estás en esa línea de poder desarrollar todo el tema de sostenibilidad, tú necesitas que toda tu cadena o que todos tus proveedores estén en esa línea. Y que, obviamente, vas a dar como un cierto plazo para lograr ese alineamiento. Parte de eso es que la empresa tiene que invertir en desarrollar pequeños talleres, por ejemplo, talleres para ir sensibilizando en el tema, en la importancia que esto requiere, para que al final del proceso llegue como que tú te conviertas también en una empresa sostenible. En el fondo es, si tú no logras estar en esa línea de acción, pues lamentablemente voy a tener que cortar en algún momento ese tipo de relacionamiento. Yo les ponía el caso de La Constancia, que también es uno de los clientes con los que yo trabajé en ese tema de sostenibilidad, y ellos hicieron toda una labor, o sea, era un programa solo enfocado, diseñado para los proveedores, y fue alrededor de 3-4 años en esa labor de educar, sensibilizar, y hasta que llegaran como a ese punto óptimo, para que estuviera en sintonía con las nuevas exigencias. Si ya te vas a algo más práctico y operativo es, si tú no me demostras que estás desarrollando prácticas responsables, lamento decirte que la persona encargada de compras, ¿verdad?, de esta organización, es uno de los elementos que va a tomar en cuenta, o es uno de los criterios importantes para seguir generando negocios. O sea, yo no te quiero afectar, pero necesito que tú construyas a la par mía, ¿verdad? Entonces, más o menos por esa línea se trabaja, Margarita. Perfecto, muchas gracias. De hecho, creo que nos queda una última pregunta a través de Valentina Tati. Pues, en este tema de la virtualidad hay muchas ventajas, por lo menos la participación de los estudiantes ha aumentado, pero hay otras por resolver, que es la conectividad. Entonces, Tati nos hace una pregunta importante referente a mucha gente tiende a confundir el greenwash con el green marketing. ¿Cómo hacer para evitar esas confusiones? Bien, creo que aquí nos vamos como más orientando a los mercadólogos dentro de la organización. El green marketing está enfocado en vender esos productos ecoamigables, destacando esos atributos, pero aquí es la labor de la persona encargada de marketing que realmente sea esos atributos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vas a diferenciar? Simple y sencillamente en no mentir, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Igual que en los temas de sostenibilidad, solo que aquí agregamos otros elementos. Pero en el greenwash y en el green marketing es, ok, yo voy a vender esos productos ecoamigables, pero de verdad te los estoy vendiendo porque todo el proceso lleva un proceso, está respaldado. En cambio, con el greenwash, nosotros lo disfrazamos totalmente. Y somos conscientes, ¿eh?, que estamos diciendo esas verdades a medias. A medias. Bueno, María José, muchísimas gracias por tu tiempo. Juan Ramón, muchísimas gracias por su experiencia, porque entender que nos separa un par de kilómetros, por decirlo así, no significa que realmente vivamos los mismos procesos. Latinoamérica, yo que tengo la oportunidad de ir a uno de los congresos más grandes de comunicación, que es ALAIC, en ALAIC llega gente de toda Latinoamérica, incluyendo España, y uno se da cuenta que somos el mismo pueblo, o sea, nos separa, son fronteras, pero las problemáticas son las mismas, la gestión social es la misma, y creo que si unido hacemos investigaciones que impacten a esas comunidades que tenemos en pequeñas y las llamados países, podemos hacer mucho más, y podemos evitar esos errores que ya hoy en día se están cometiendo. Decirle a un gerente, hombre, aquí lo malo
no es su desconocimiento. Lo malo es que yo no esté preparado para decirle a ustedes si tengo o no tengo que hacer. Cómo de verdad el compromiso del rol que nosotros tenemos con la sociedad es supremamente importante, y saber guiar las cosas. Y tener ética y decir sí o decir no, no, pensando en nosotros mismos, pero pensando en unos temas mucho más grandes como lo que está pasando ahora. Uno quisiera salir, pero yo tengo que pensar en mi familia, en mi mamá, en todos, más allá de mi individualidad, que creo que es uno de los elementos que más duro nos ha dado a esta cultura latina, y es tendemos a ser muy individualistas. Y creo que este pare al mundo, a través de una pandemia que está afectando positivamente el medio ambiente, aunque negativamente la economía, y ahí entran los desvanes de la sostenibilidad, es, hombre, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mi percepción del mundo, tengo que cambiar mi relación con el otro. Uno es responsable al lavarse las manos, uno es responsable al saber dónde toser. De hecho, muchos de los estudiantes cuando tienen gripa dicen, yo prefiero no ir. Y eso hace parte de tu civismo y de tu ser ciudadano. Y te va a ayudar a un ejercicio profesional como este. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por recibir esta invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Realmente es apasionante toda esta parte de la docencia y de lo que uno normalmente trabaja en el día a día, y esto de compartir conocimientos pues realmente hace, nos fortalece más, y qué bueno escuchar también cómo ustedes lo viven pues desde su país, y que, como tú decís, al final lo básico, somos lo mismo, somos un mismo pueblo y con ciertas características nada más, pero somos un todo. Así que gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias también a ti por organizar y permitir esta conferencia. Oh, gracias a ustedes siempre por estar acá pendientes. Eso es una de las ventajas del uso de las tecnologías, que podemos estar, ¿cuántos? 19, 20, los que nos conectamos en esta mañana desde distintos lugares, pero escuchando la misma temática. Y esperamos siempre seguir compartiendo esas experiencias con ustedes, ya que al igual a nosotros nos realimentan para poder tener pues más vinculación con otros contextos como los de ustedes. Y a María José también, gracias, porque siempre está disponible. Es una de nuestras profesoras internacionales que siempre participa en este tipo de contactos que tenemos, sobre todo por su profesionalismo, su experiencia y su capacidad. Así que gracias, Majo, gracias, Margarita, y seguimos pendientes para las otras sesiones que puedan darnos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, chicos, los espero nuevamente en nuestra conversación de clase para terminar unas indicaciones de la siguiente semana y, bueno, ver cómo les pareció todo este ejercicio. Muchas gracias, Juan. Gracias, Dios.